Mirá, José, nosotros lo que lo motivó con el equipo de gestión, con Federico también acompañándonos, era, digo, tenemos que empezar a discutir, y que creo que contigo también lo he charlado en algún momento tras cámara, ¿cuál es el rol de las escuelas agrotécnicas? Discutir qué hacen los jóvenes, qué van a hacer, cómo se van a insertar laboralmente, porque hay mucho para los jóvenes en el territorio. Entonces, bueno, empezamos a armar una propuesta y dijimos, vamos a convocarlo al rector, a personas importantes de la región para que hagan educación agropecuaria, pero no debía quedar en la escuela granja solamente. Entonces dijimos, bueno, invitemos a las escuelas agrotécnicas de la región que se sumen a esta propuesta, que les va a ayudar, les va a servir, que también nos va a permitir hacer un encuentro de camaradería, estar con los chicos, compartir momentos con otras escuelas. Yo lo dije cuando asumimos allá en febrero de este año, que mi intención no era competir con las escuelas agrotécnicas de la región, era complementarnos y potenciarnos. Y tenemos en el departamento de Las Colonias, pero en la región, tres escuelas agrotécnicas que pueden aportarle muchísimo a la región. Y ese es nuestro desafío, José, aportarle a nuestra región, a nuestros territorios para generar transformaciones. Y además para dar mano de obra altamente capacitada. Estamos convencidos, tenemos que trabajar mucho, pero estamos convencidos que damos al sector mucha mano de obra calificada. Vos, José, que estás y andás mucho, sabés que el sector demanda gente capacitada y es en las escuelas agrotécnicas donde podríamos encontrar ese potencial a trabajar todos juntos. Las empresas, el sector político, ustedes los comunicadores, nosotros los directores, para generar eso que estamos buscando, que es una sinergia para el sector agropecuario, ¿no? Yo creo que lo que nos falta más es estar juntos, estos espacios. Tenemos que tener estos espacios, porque el productor tiene demandas, pero yo no las conozco. Nosotros tenemos cosas para ofrecer, pero el productor no sabe. El sector pu el privado, el público, perdón, tiene cosas que necesita nosotros y no lo sabemos. Entonces, nos pasamos diciendo que tenemos que dialogar y no dialogamos. Creo que, bueno, arranquemos. Arranquemos a dialogar, hay espacios, tenemos que armar, hay eventos donde podemos, che, juntémonos en tal lugar, armamos un espacio para las escuelas agrotécnicas, las instituciones intermedias, cooperativas, sociedades rurales, tienen que estar junto con las escuelas, porque el conocimiento va muy rápido, porque las demandas del sector cambian muy rápido, entonces tenemos que estar dialogando mucho más juntos, que es lo que nos falta, me parece a mí, y que a partir de ese diálogo creo que podemos fortalecernos un montón. Pero si no sabemos lo que están haciendo al lado nuestro, es muy difícil, José, llegar adelante con los objetivos. Se habla de diálogo en Argentina, del diálogo, del diálogo, del diálogo. Si desde abajo no dialogamos, y es muy difícil que el de arriba pueda dialogar por nosotros. Recién cuando hablaba con el rector Manuel me dice, yo vivo marcando cosas, diciendo, dialogando con Rodrigo, por ejemplo, el tema de la inclusión de la mujer, digamos, con fuerza. ¿Qué han hecho en esa dirección? Falta un montón, de a poco. Hay muchas mujeres en la escuela. Y en las escuelas, vos viste lo que es la cantidad de mujeres que hay y el potencial en la mujer rural, ¿no? Hay que trabajar eso todavía. La mujer ganó un lugar y si todavía no lo entendimos, estamos complicados. Nosotros tenemos que trabajar acá, sobre todo en nuestra escuela, en la residencia de mujeres, un desafío que está planteado, que Enrique lo tiene ya en su agenda, es que una residencia de mujeres. Eso va a permitir que muchas más chicas de la zona lleguen a esta escuela. Imagínate que nosotros tenemos gente de Montevera, de Recreo, Ángel Gallardo, gente que hoy vive del cordón hortícola santafesino y que también necesita de mano de obra calificada. Y pensar la nueva urbanidad en esos lugares, no solo la cuenca lechera, la producción de carne. Nosotros en nuestra escuela tiene muchos espacios de pequeños productores, hay que apuntar ahí, a la pequeña unidad familiar, a la pequeña granja, que hoy genera arraigo, genera mano de obra, que genera independencia laboral, que genera emprendedorismo rural. Bueno, son todos los desafíos y con la mujer ni hablar. Hoy las mujeres han ganado territorio, hay mucha cabeza en las chicas y nosotros tenemos que defenderla, nuestra obligación también defenderla, ¿no? Después de haber estado en todo el lácteo, no es porque seas vos. Creo que es lo que hay un mundo que viene, seguramente hay otros que no lo van a adquirir la tecnología, pero nosotros tenemos que estar a la altura. Y después de escuchar el mensaje hoy que los chicos tienen que aprender, capacitarse, estos chicos aprenden muy rápido y claramente pueden trabajar este lugar con agricultura de precisión, con robótica, con inteligencia artificial, con manejo de drones. Y yo creo que te lo había dicho, si no lo tenemos, tenemos que salir a buscarlo afuera y asociarnos con las empresas, con el privado. El privado nos va a necesitar porque necesita mano de obra formada. Y también vamos a convivir los sistemas, el tradicional, el más robotizado, el menos robotizado, el productor grande, el productor chico. Tenemos que entender que todo ese mundo convive, pero tenemos que tener la capacidad de entenderlo. Y los chicos lo entienden. Los chicos, yo siempre digo, son el presente, son el futuro y no hay que subestimarlos. Al contrario, hay que acompañarlos en los procesos de ahora en adelante.